La oscura noche del espantapájaros. No las estrujes. Cógelas por el tallo, como te dije. Venga. Buba, búscame otra. ¿Ves cómo lo puedes hacer? Mira, Buba, ¿no es precioso? Precioso. ¿Es un ley? Le dan uno a todo el mundo cuando llega a Hawái. Y este es para ti, Buba. Toma. Precioso. Ahora tengo que darte un beso. Venga, Buba. Tienes que hacerlo, es la costumbre. Un beso y las flores. No. Entonces devuélvemelo. Venga, vámonos. Otis. Está por ahí otra vez. Y tiene a la hija de Williams. ¿Sabes de lo que es capaz? Sí. Tenemos que ir a separarlos. ¿Por qué? Dentro de 2 días estará libre, como siempre. Esta vez no. Le voy a dar una lección a ese retrasado. Estás perdiendo el tiempo.
Espera y verás. Cuando termine con él va a aparecer... Estás perdiendo el tiempo. Es un tonto. No tiene memoria. Debería saberlo ya. Entonces, ¿qué hacemos? Nada. ¿Nada? Espera un momento. No entiendo esto. Fuiste tú el que dijiste que era peligroso. Siempre has sido tú el que quería echarle de la zona, darle una paliza. ¿Qué es lo que ha pasado de pronto? ¿Has cambiado de idea? Es una plaga. Como las malas hierbas y el gorgojo. Fumigas para liberarte de ellas, pero siempre vuelven. No, no he cambiado de idea. Hay que hacer algo. Pero definitivo. Mira, Otis, yo soy capaz de cascarle, de divertirme un poco con él, pero no quiero ir más lejos. ¿Qué haría si ocurriera una tragedia? Eso es diferente. Ya sabes lo que haría. Habría una razón. Saluda a tu mujer de mi parte. Ya voy, qué prisas. Sucedido. Bubba Ritter lo ha hecho. ¿La hija de Williams? Exactamente. ¿Está mal? Está muerta. El sheriff ha pedido voluntarios. Se están reuniendo junto al juzgado. No. Lo haremos nosotros. Vamos a por los demás. ¿Qué
¡Date prisa! ¡Skeeter, que los perros rastreen! ¡Enseguida! ¡Vamos, vamos! ¡Arles! ¡Ve con el camión por el otro lado! ¡Le cerrarás el paso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Se encuentra bien? Sí, sí, estoy bien. Sigue, sigue. ¡Uva! ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¡Marilyn está herida! ¡Pero yo no fui! ¡Se lo dije, mamá! ¡Uva, no! ¿Qué? ¡Ayúdame, mamá! ¡Me van a hacer daño! ¡Van a hacer daño a Buba! No, no, ¡tengo miedo, mamá! ¡Me van a hacer daño! ¡Y yo no lo hice! ¡Claro sé, querido! ¡Tú eres un buen muchacho! ¡Nadie te va a hacer daño! ¿Lo oyes? ¡Mamá no les dejará que te hagan daño! ¡Malditos sean! ¡Siempre que pasa algo te echan la culpa a ti! ¡Malditos sean! Ahora escúchame. ¿Te acuerdas de lo que hicimos la última vez? Jugamos a un juego. Al escondite. ¿Te acuerdas? El escondite. El escondite. Me acuerdo. Lo sé hace muy bien, mamá. Lo sé, cariño, lo sé. Vamos a jugar. Anda. El escondite. Vamos a jugar al escondite. Vamos a jugar al escondite. Ven conmigo. ¿Habéis visto algo? Nada en absoluto. Ah, maldita sea. Se ha escapado. Seguid rastreando. Por aquí, por aquí. Vamos. Vamos, ya le tenemos. Vamos, vamos. Habrá refugiado en su casa. De ahí no podré escapar. Bueno, tranquilos. Vigilad bien. Es un asesino por muy subnormal que parezca. ¡Ah!
¡Bubba Ritter! ¡Sal, Bubba! ¡Sabemos dónde estás! A lo mejor no está aquí, señor Blaster Ruiz. ¡Maldita sea, Bubba! ¡No tengo ganas de perder el tiempo! ¡Sal de una vez! ¿Qué hacen ustedes en mi propiedad? He preguntado que qué hacen. Hemos venido a por él, señora Ritter. Y unas narices. Esto es oficial. Oficial. Lo único oficial que tú has hecho en toda tu vida es pegar sellos fuera de mi casa. Está reclamado, señora. No lo creo. Estáis aquí para fastidiarle otra vez. ¿Qué se supone que ha hecho? ¿Qué piensa usted? La hija de Frank Williams. No. Él no haría daño a nadie. Sobre todo a un niño. No lo entendéis. Le encantan los niños. Juega con ellos porque tiene su misma edad mental. Tiene 36 años, señora Ritter. Físicamente es un adulto. ¿Dónde está? No está aquí. Los perros no opinan así. Yo no le he visto. Si hace falta, destrozaremos la casa. Pasando sobre mi cadáver. La estoy avisando, está obstruyendo la justicia. Tú no eres la ley. Está usted obstruyendo la justicia y ocultando a un fugitivo. Y tú estás en propiedad privada, esto es mío. Si no la entrega, será considerada cómplice. Señora Ritter. ¡Señora Ritter! Otis. Otis. Han olido algo por allí. Parece que está en la casa. Seguramente ha cruzado el prado. Lo mismo que hizo la otra vez. Le hemos perdido. Esta vez no, tenemos perros. ¡Vamos! ¿Qué les pasa? No lo sé. No puedes espabilarles. Venga, perritos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Eso es. Vamos, vamos. Parece que le hemos perdido. Maldita sea. ¿Y ahora qué ocurre? ¿Creen que es él? Dales unos palos. Sí. ¿Será posible? Quietos. Fuera de aquí. Fuera, vamos, fuera. Quietos. Venga. Quietos. ¡Está bien, cabrones! ¡No está bien! ¡Vamos, quietos, fuera, tranquilos! Sí, Ludy, habla. ¿Dónde estás? ¿Dónde los Ritter? Hace una hora que se ha suspendido todo. ¿De qué demonios estás hablando? ¿No te has enterado? La niña está bien. Estaba inconsciente.
ha sido un error. El perro de Hans Redford la atacó. Ha salido ya de la clínica, está en su casa. Lo más curioso es que Bubba le salvó la vida. ¿No es divertido? Harlan, ¿estás ahí todavía? Por favor. En primer lugar, esos hombres no tenían derecho a estar en aquella propiedad. Objeción, objeción, objeción. Señoría, el sheriff pidió voluntarios y el fiscal lo sabe. Está hostigando deliberadamente a mis clientes. Son vigilantes y cualquiera que no quiera verlo es ciego o incompetente. Aquel hombre estaba indefenso. Eso es mentira. Y usted lo sabe. Lo siento, señoría. Casi se me olvida. Tenía una horca. Contra cuatro escopetas. En ese caso podía haber sido un plumero contra un pelotón de ejecución. ¡Objeción, objeción, señoría! ¡Orden, silencio, silencio todos! Es la última vez que voy a aguantar este desorden. O observan el decoro en esta vista, o les cito por desacato al tribunal. Otis, quiero que le diga al tribunal si usted o alguno de los otros le dio al muerto oportunidad de rendirse. Está bajo juramento. Sí, señoría, lo hicimos. Varias veces. Incluso disparamos al aire. Hicimos todo lo posible para no hacerle daño. Pero tuvimos que defendernos. ¿Defenderse, dice? Ese hombre tenía 28 balas en el cuerpo. ¡Objeción, objeción! ¡Orden, orden en la sala! ¡Una vez más y desalojo! Acérquense los señores letrados. Señores, no hacemos más que dar vueltas. Tenemos entre manos una situación extremadamente delicada. Tenemos que tener mucho cuidado. Estos hombres son de nuestra comunidad. No son criminales. Pero, señoría, pero... Tras oír todos tus argumentos, no creo que tengas un caso contra ellos. Harry, señoría, está clarísimo. Fueron allí sin ningún derecho legal. Ningún testigo. No me has mostrado nada, absolutamente nada, que pruebe que las cosas fueron diferentes a lo que ellos dicen. ¿Tienes algo más? ¿Algo que todavía no hayas presentado? No. Muy bien. Tras examinar la evidencia y los testimonios expresados en esta vista, los encuentro insuficientes para establecer una acusación firme y ordeno que los acusados sean puestos en libertad. ¡No! ¡No! ¡Son asesinos!
¡Mataron a mi chico! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡No es justo! ¡Les deja irse! ¡Y mataron a mi hijo! ¡Mataron a mi hijo! Quizá penséis que salís libres, pero en el mundo hay otra justicia. Además de la ley, hay otra justicia. Se levanta el asesino. Enhorabuena, enhorabuena. Sí, todo ha salido a pedir de boca, sí. Enhorabuena. ¡Silencio! ¡Callaos todos! Solo quiero deciros una cosa. Creo que ejecutasteis a ese hombre y os prometo que si alguna vez encuentro la menor prueba, me encargaré de que vayáis a la silla eléctrica. ¿Me ha oído, señor Haselrig? Ah. Oh, estaba distraído viendo la hora. Es jueves y la señora Vance tiene pollo frito los jueves. Nunca tan asustado como estos últimos días. Lo sé, querida. Ya se ha terminado. Se va a poner bien. Intenta tranquilizarte. ¿Sabes? No me había dado cuenta de lo que quería ese hombre. ¿Qué quieres decir? Es lo primero que preguntó. ¿Dónde está Bubba? ¿Qué le ha pasado? Quería levantarse de la cámara y salir a buscarle. ¿No se lo dijiste? No me atreví. Sobre todo tal y como estaba. Le dije que hablaríamos de eso en otro momento. Frank, ¿qué le voy a decir? No le digas nada. Déjalo estar.
Oli, Oli, voy suelto. Buba. Oh, pero se puede saber... Por el amor de Dios, ¿qué haces dando vueltas a estas horas de la noche? Y en pijama. Preciosa, deberías estar en la cama. Te vas a poner mala, criatura. ¿Dónde está Buba? He mirado en su habitación. ¿No está? Oh, hija mía. ¿No te ha dicho nadie? Buba se ha ido. ¿Se ha ido? ¿A dónde? Pues... a donde ya no le pueden hacer daño. Bueno, ¿y cuándo vuelve? Nunca, bonita. ¿Nunca? Pero no puede cantar la canción de la flor solo. Y el ABC solo se lo sabe hasta la G. Tengo que encontrarle, señora Ritter. Estaba aprendiendo a atarse los cordones de los zapatos. Hija mía. No llores, señora Ritter. Que ayudaré a encontrarlo. De verdad. Conozco todos los sitios a los que va, donde se esconde y... Venga conmigo y se lo enseño. No. Espera, Marilyn. No lo entiendes. Espera, Marilyn. 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 ¡Marilyn! 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 No sé
se preocupe, señora Ritter. Búa no se ha ido. Solo está haciendo el tonto. ¿Sabe qué está haciendo? Jugando al escondite. Buenos días, señor Hasselrig. Buenos días, señora Wimberry. ¿Cómo está usted? Mejor que nunca, señora. Mejor que nunca. ¡Daos prisa, vagos! Buenos días, señora Hooker. Buenos días. Ahí le dejo el correo. Muy bien. ¿Harles? ¿Qué? Tenemos una invitación para ir al carnaval de Halloween. ¿Me has oído? ¿Qué? La fiesta de la iglesia. ¿Vamos ahí? Me da igual. Tengo que contestar antes del sábado. Seguro que... ¿Harles? ¿Qué pasa ahora? ¿Has empezado la siembra? ¿Qué? He dicho que sí has empezado a sembrar. ¿A ti qué te pasa? ¿No ves que estoy ocupado? ¿Me has visto alguna vez sembrar en esta época del año? No. Entonces, ¿por qué me preguntas una estupidez como esa? Bueno, pensé que era raro. Si no has sembrado, ¿por qué has puesto un espantapájaros? Aquí. Le llevamos 3 de ventaja. Siéntese. Me gustaría saber dónde está la gracia. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Sin Buba no tenéis con quién meteros? ¿De qué estás hablando? Te hagas el tonto. Sabes demasiado bien de qué hablo. De poner eso en ¿Eso mis tierras. ¿Qué? ¿Qué? El espantapájaros. Bien. Harles, nosotros no hemos ido. Te juro que nosotros no lo hicimos.
Señor Hasselrief, señor Hasselrief. Sí, ¿qué ocurre? Tiene visita. ¿Visita? Les dije que estaba descansando un poco antes de cenar, pero insistieron en que le despertara. Bien, señora Vance. Enseguida bajo. Amigos. Queríamos verte, Otis. Y no... ¿podíais esperar? Es casi la hora de cenar. Otis, ahora. Muy bien. Subir. ¿Qué demonios pasa? Os he dicho que no vengáis aquí. Lo ha visto, Otis, lo ha visto. ¿Qué ha visto? ¿Quién? El espantapájaros. El mismo, los agujeros de las balas, todo. Igual que entonces. Solo que relleno de paja. ¿Dónde? En mis pastos. Creí que habían sido ellos. No fuimos nosotros. Se lo juro, no sabemos nada de eso. ¿Alguien lo sabe, Otis? No. ¿No se puso él solo allí? Nadie lo sabe. ¿Alguien lo puso allí? Pues claro. ¿Quién? ¿Quién crees tú? Dios mío. Sí. No entiendo nada. ¿De quién habláis? Sam Willock. ¿El fiscal del distrito? ¿Por qué? Intenta poneros nerviosos. Ya habéis hecho exactamente lo que él esperaba. ¿Y ahora qué hacemos? Nada. ¿Nada? No podemos quedarnos cruzados de brazos. Hay que hacer algo. Iros a casa. Ya habéis hecho bastante. Iros a casa y mantener la boca cerrada. No os volváis a reunir como hoy. Lleváis la culpabilidad escrita en la cara. Venga. Y otra cosa. No volváis por aquí. Para nada. ¡Nunca! Thank you.
Bueno, ya puede salir. Venga, Sam, sea que juega. Déjese de tonterías, estoy cansado. Sam, ¿quieres salir para que pueda cerrar esto? ¡Venga, Sam! ¿Más mermelada, señor Hasselrig? Ay, un poco más. Con mucho gusto. Gracias. Señor Loomis, pase las tostadas, por favor. Mucho follón esta mañana. Sí, desde luego. ¿Han oído las sirenas? ¿Sirenas? Los huevos. Debió ser antes de que se levantara. Pasaron unas cuantas. Sería sobre las 6, ¿verdad, señor Loomis? Las 5:58. El bacon. Me di mi paseo a las 5:30, por eso lo sé. El sheriff pasó a las 5:58. ¿El sheriff? Sí. A las 6 en punto fue la ambulancia y a las 6:09 el fiscal. ¿El fiscal de distrito? Señor Hasselrig, no he comido nada de esto. Y detrás de ellos iban todos los demás como si llevasen un cohete en el culo. ¿No era Hocker uno de los que estuvo anoche aquí? Caray, qué cosas. Un día estás aquí y al siguiente, anoche Hocker se hizo pedazos en su propia trituradora de forraje. Tened calma. Enseguida os ponéis nerviosos por nada. No, no es por nada, Otis. Es porque Arles ha muerto. Todos moriremos un día u otro. Pero eso ha sido un accidente. ¿Un accidente? Sí. ¿Un accidente? Os digo lo que me han dicho. ¿Y tú te lo crees? ¿Por qué no? Estuvo todo el día con la trituradora. Pero en el granero y por la noche.
Estaba borracho. Encontraron una botella. El juez dice que ha sido un accidente y para mí eso es lo que vale. Pero ellos no lo saben todo, señor Hasselrig. No saben lo del espantapájaros. Estúpidos. No había ningún espantapájaros. Fui a verlo y no había nada. Anoche estaba. Otis, Arles tenía razón. Tenemos problemas. ¿Alguien lo sabe? Nadie lo sabe. Pero si seguís hablando, lo sabrán. Tú dijiste que era Sam Willow. Ya no parece que es él. Porque fue un accidente. ¿Queréis no cambiar las cosas? Entonces, ¿quién paró la máquina? ¿Qué? Tú has dicho que la trituradora estaba parada. Bueno, se quedaría sin gasolina. ¿Cómo lo sabe? ¿Qué piensas tú? ¿Por qué no habrán caído en esto? A lo mejor sí lo hicieron. Está casi lleno. Entonces, ¿quién la paró? La misma persona que la puso en marcha. Merly. Espera, ven aquí. Merly, ¿te has olvidado de algo, Merly? ¿Qué quieres? Un paquete. ¿Qué cara tienes? ¿Esto es mi trabajo? Déjalo en el buzón. No puedo. Tiene que firmar. Gracias. Sal de mi propiedad. Un amigo mío murió anoche. Lo he oído. Todos piensan que fue un accidente. Yo no. ¿Ah, sí? Hay otra justicia en el mundo. ¿Además de la ley? Sí. Quien siembra viento recoge tempestades. Ojo por ojo. Diente por diente. Mano por mano. Pie por pie. Una vida por una vida. Espera un momento. ¿Piensas que yo...? No seas tan presuntuoso. Mi hijo valía más que 10 como tú. Un consejo, señora Ritter. Estamos en paz. Déjelo estar. No, Otis. No estaremos en paz mientras tú sigas vivo. No me engañas, Hasselrig, ni por un momento. Te he visto mirar a esa niña. A lo mejor has convencido a los demás.
Pero yo sé muy bien lo que sucedió. No te acerques a ella, Hasselrig. Este es un pueblo pequeño. Todo el mundo habla. Acuérdate de lo que te he dicho. Déjame ver tu traje. Oh, qué bonito. Déjame ver si sé quién eres. Un hada. No, eres... ya lo sé. Eres Heidi. ¿A que sí? ¿Eh? Oye, la señora Ritter ha visto tu traje, ¿eh? Es tu amiga, ¿verdad? Sí, claro. La mía también. ¿A que eso no lo sabías, eh? Y otra cosa. Creo que la señora Ritter está intentando gastarme una broma. ¿Te lo ha contado? Dime. ¿Es un secreto? Claro, debe ser un secreto. Lo entiendo, pero a mí me lo puedes contar. No se lo diré a nadie. Ven aquí, no te voy a hacer nada. Dímelo al oído. Así seguirá siendo un secreto. Sé lo que le hiciste a Bubba. Y además mentiste. ¿Quién te lo ha dicho? Él me lo dijo todo. Marilyn, sabes que eso no es verdad. La señora Ritter te ha dicho que digas eso. No. Él sí lo ha hecho, dime la verdad. ¿Entonces quién fue? Ya te lo dije, Bubba. No, no fue él. Bubba no te ha dicho eso. No te ha dicho nada, Bubba está muerto. Lo sé. Marilyn.
¡Mary! La fiesta es dentro. Usted no bebe. Estaba aquí. Justo aquí. Hemos recorrido esta zona por lo menos 12 veces. Philby, a lo mejor estaba en otra parte. No, estaba aquí. Justo antes del anochecer. Lo he visto. Aquí mismo. Estaba aquí. No me miréis así. No estoy loco. Lo vi. Igual que Arles. Bien, bien. ¿Por qué no volvemos por la mañana? No. ¿Cuál? No puedo esperar a mañana. Pues vamos dentro. Si nos viera alguien, no sé lo que pensaría. Por Dios. Solo puedes pensar en que pase alguien y sospeche. Pero me están apuntando a mí. Deberíamos contárselo al sheriff. ¿Estás loco? ¿Y pasar el resto de tu vida en la cárcel? Es mejor que morirse. Escuchadme. Otis, escúchame. Tú me metiste en esto y tú me vas a sacar, y deprisa. Si no, lo contaré todo.
avisé y le di una oportunidad. ¿Por qué no me hizo caso? La estoy avisando por última vez. ¡Quieta! Sé que es usted. Y no voy a dejar que siga asustando a esos hombres. Estoy dispuesto a llegar a un acuerdo. Ojo por ojo. Ya estamos en paz. ¿De acuerdo? ¡Cállese! ¡Cállese, maldita sea! No le voy a hacer daño. ¡Pero no cállese! Escúcheme. ¡No grite! De acuerdo, de acuerdo. Y la soltaré. ¿De acuerdo? Sin trucos. Vale. La suelto. De acuerdo. Bueno, Ray, ¿qué opinas? Debió empezar en la cocina. Se ve por cómo salieron las llamas. ¿Alguna idea de la causa? Una fuga de gas. Todavía se huele. ¿Intencionado? Lo dudo. He visto otros. Los viejos dejan que las instalaciones se deterioren, los tubos se agrietan, pierden, se sueltan y pasa esto. Sí. Imagino que sí. Aún así, mira un poco más. A ver si encuentras algo más. No sé qué, cualquier cosa. Hemos mirado muy bien, Sam. ¿Estás buscando algo especial? Solo una pizca. ¿Qué? Nada. Solo quería asegurarme. Thank you.
Thank you.
Señor Hasselrig. No le oí entrar. ¿Pasa algo? Philby. ¡Suélteme! 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 ¡Un accidente! ¡Está mintiendo! ¡Un ataque al corazón! ¿Qué fue? ¿Un ataque al corazón o un accidente? Las dos cosas. Le encontraron esta mañana en el fondo de un silo. Se le cayó el grano encima. ¡No te pongas nervioso! ¡O lo sabrán! ¡No me importa! ¡Escúchame! Yo sé quién lo ha hecho todo. ¡No! ¡No quiero oírlo! ¡Fue Bubba! ¡No! ¡Sí! ¡Está no, muerto! ¡No está! ¡No! ¡Nosotros le matamos! ¡Yo estaba allí! ¡Lo vi! ¡Estaba muerto! ¡No lo sabemos! ¡Lo dejamos allí! ¡Por favor, cállese! ¡No hable más! ¡No me cuente nada más! ¡No quiero oírlo! La otra noche en el carnaval vi a la hija de Williams. ¡Me lo dijo! ¡No me lo creí! ¡Dijo que la sigue viendo! No, ¡que no. le ves, Skeeter! ¡Sí! ¡Ha sido él! Le ¡él las dos veces! ¡Se está pudriendo debajo de metro y medio de tierra! ¡No! ¡Sí! Hagamos un trato. No. Dame una oportunidad. Ven conmigo. Y te lo probaré. ¿Eh? ¡Vamos! 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 No deberíamos desenterrarle. Tenemos que saberlo. Gaba. Señor Hasselrig, si está aquí, el asesino tendrá que ser su espíritu. ¡Ábrelo! ¡Es él! ¡Mentiroso! 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 ¡Tenemos que salir de aquí ahora mismo! ¡No podemos! No hay otra explicación. No queda nadie para echarle la culpa. Es su espíritu. ¡Sé quién ha sido! No hay otra explicación. ¡Escúchame! No puedo. ¡Ha sido ella la chica! No. Sé lo que está pensando, pero yo no quiero tener nada que ver. ¡Es necesario! No. ¡Hemos llegado hasta aquí! No. ¡Es casi el final! No.
¡No, suélteme! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Ha sido ella! ¡Oye! De acuerdo. De acuerdo. Calma. Tú ganas. ¿De acuerdo? Tú ganas. Lo haremos como tú quieres. Calma. ¿De acuerdo? Tranquilo. Vamos. Tranquilo. Ven aquí. Vamos, tranquilízate. Eso es. ¿Me ayudarás por lo menos a tapar la tumba? Sí. Bueno, lo que usted diga. No te comportes como un chiquillo. Ahora, lo único que te pido es que te calmes y me acompañes, ¿eh? Vamos, debemos dejar. Eso es. Debemos dejar la tumba tal como estaba. Vamos. Eso es. ¿Sabe qué voy a hacer, señor Hasselrig? No, Skipper. ¿Qué vas a hacer? Irme de aquí. No puedo más. Claro, Skipper. Me parece una medida muy prudente. En cuanto terminemos con esto, vete. Yo les diré a todos que te has ido. Sí, tengo. Vamos. Sí. Eso es. No. Tengo un primo que vive en Arkansas, en los montes, muy apartado. No hay nadie en muchos kilómetros a la redonda. Fíjese si vive apartado que los últimos 20 kilómetros no son más que una gran extensión de tierra. No hay nadie. Me acuerdo que estuve allí un verano, cuando yo era niño. Sí, iré allí a verle y pasaré una temporada con él. El campo es muy bonito. Hay pesca, hay caza.
¡Marilyn! ¡Marilyn! ¡Has sido tú! ¡Confiesa! ¡Confiesa! ¡Fuiste tú! ¡Confiesa! ¿Quién hay ahí? ¿Sam? Sé lo que esto parece, pero se lo puedo explicar. Fue ella, Sam. Ella todas las veces.
gracias, Bubba. ¿Sabes qué? Creo que mañana te voy a enseñar un juego nuevo. No es nada complicado y te gustará mucho.